Estos dos, como todos vosotros, son los futuros del Valencia Club de Fútbol. Ayer fue un día especial. Ganamos contra Chelsea. Primera vez en su historia del Valencia Club de Fútbol. Pero antes, en Youth League, empatamos 3-3. No voy a hablar de los penaltis, que no voy a comentar sobre los árbitros, pero jugamos muy bien. Vosotros, en el Youth League, un día, algunos de vosotros, ¿tú queréis jugar en el Youth League? ¿Qué? ¿Queréis jugar con el Valencia o no? Sí. ¿Sí? Un día vais a ser especiales, pero como he dicho, Luis, hay que estudiar, porque al final de todos vosotros, solo algunos van a ser profesionales de fútbol. Pero aquí en el Valencia, lo que queremos hacer es esto para los padres y todos estos profesionales que están aquí. Vamos a formar gente, gente con honestidad, gente con trabajo, gente que van a traer cosas muy buenas a este club. ¿Qué queréis hacer vosotros? ¿Qué queréis hacer? ¿Eh? ¿Ah? Jugar al fútbol, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es muy importante, los padres, hay que entender esto. Es el futuro aquí, pero hay que entender una cosa, hay que estudiar. Hay que trabajar duro. No es fácil ser profesional de fútbol. Es muy difícil. Chaume, Carlos Soler, José Luis Gaya, Ferran Torres, Kangin Lee, Tony Lato han trabajado duro. Tenéis que trabajar muy duro para ser futbolistas. Pero aquí en Valencia Club de Fútbol, en esta academia, hay que estudiar también. ¿No? Este año vamos a hacer todo que este club sigue creciendo. Ayer ganamos un partido importante, muy importante. El domingo vamos a jugar contra Leganés. Tenemos hoy la calma. Tenemos hoy un nuevo entrenador, Albert Celades. Tenemos hoy la confianza del equipo con su club, con su entrenador. Vamos a luchar este año otra vez para lograr objetivos que este club es muy grande. Amun Valencia.